Benigno Gutiérrez Espinosa, Benny Gutiérrez, nace el 21 de febrero de 1987 en Tecomán, Colima, hijo del gran jinete Benigno Gutiérrez Zúñiga, destacado jinete de los años 80. Empieza su contacto con el jineteo a los 9 años de edad en la Plaza La Corona. A los 12 años, no había toro que lo tumbara en todo Colima. Así, recibe la invitación de Enrique Valdominos, el Cango de Colima, para integrarse a sus giras por todo México, ganando importantes torneos. Recibe el apodo del Niño de Oro del Jaripeo en voz de Álvaro López, al quedar admirado por su habilidad para el jineteo de toros. El Mezcal en Yecapixtla, Morelos, el Garrobo en Cuautla, Morelos y el Catrín en Tecomán son las montas que más recuerda como tardes de gloria, tardes de aplausos, tardes de éxito. El toro, el campeoncito de Rancho Las Glorias, sin embargo, le dejó un recuerdo no muy agradable en su carrera como jinete, contando esa como una de las montas más accidentadas en su camino. Pero Benny Gutiérrez está listo otra vez, listo para ser el anfitrión y recibir como jinete local a un viejo lobo de mar, también para jinetear toros. Recibe a Gorrión de Nayarit, domingo 7 de julio, Plaza de Toros La Candelaria de Tecomán, Colima. Benny Gutiérrez contra Gorrión de Nayarit. Deudas pendientes, las diferencias de dos grandes jinetes. Deudas pendientes, será espectacular.